En medio de un mercado emergente y de regulaciones, el cannabis medicinal se abre paso en Colombia buscando establecer al país como un proveedor en la región. Clever Leaves es una de las empresas que ha aprovechado el negocio del cannabis. Desde pesca en el departamento de Boyacá, en el centro del país, ha establecido unos cultivos que se permiten exportar a países en los cinco continentes. Así lo señaló Julián Wilches, director de Asuntos Corporativos y Regulatorios de esta compañía. Hoy en día tenemos producción en Colombia y en Portugal, tenemos un distribuidor en Europa, en Alemania, y actualmente hemos exportado a más de 17 países en el mundo. Sin embargo, la reglamentación colombiana, a pesar de ser innovadora hace un par de años, ha mostrado poner muchas trabas a los productores que ven cómo en otros países se aprovechan mejor los cultivos de cannabis. Ya estamos exportando flor desde Portugal, algo que en Colombia no se puede hacer. Los inversionistas no se van a quedar esperando si Colombia se autoriza eso o no, se van a mover a los países que sí se permite. Nosotros lo hicimos, pero tenemos una enorme esperanza y confianza en poder seguir invirtiendo en Colombia y generando aquí el empleo, los impuestos, la inversión extranjera directa y las exportaciones hacia diferentes países que además diversifican los destinos y diversifican las exportaciones no minero-energéticas. Según un estudio de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, el sector del cannabis en Colombia genera en promedio 17.3 empleos agrícolas formales por hectárea y podría generar 7.772 formales en total para el año 2025 y 26.968 para el 2030.